Ha transitado por una compleja renovación de todos los espacios este centro escolar Cienfueguero, uno de los 73 asociados a la UNESCO en Cuba. De su quehacer en la actual fase constructiva conoció el miembro del Buró Político Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización y Política de Cuadros del Comité Central del Partido. Aquí evaluó con el directivo de la escuela sobre las posibilidades que tendrá el claustro de implementar con mayor calidad el tercer perfeccionamiento de la enseñanza luego de que estas áreas concluyan. Con un monto total de hasta 15 mil pesos, se prevé la inversión de la obra en el plantel Fernando Pérez Guardarrama, enclavado en el Consejo Popular Caonao, al que asisten cerca de 500 estudiantes. Cienfuegos ha sido la provincia que más ha avanzado en ir trasladando las escuelas evaluadas de regular y mal a las condiciones de infraestructura de bien. Y además han mantenido un programa que garantiza la sostenibilidad de que lo que ha pasado a bien se mantenga y no retroceda. Por otra parte, en el hogar de ancianos, Rita Suárez del Villar, el dirigente, intercambió con el colectivo que allí reside. Es una de las instalaciones que se inauguró en 2015 y junto a otras en el territorio mantiene una alta capacidad de cobertura. Durante el encuentro, Clara Emma Ruiz Domínguez explicó el sentir de quienes como ella viven tranquilos en esta institución que les garantiza una vida sosegada. Aunque distante de la urbe citadina, el centro mantiene un adecuado confort en una infraestructura en condiciones atípicas para la asistencia a 60 abuelos con total validismo. La provincia de Cienfuegos fue la primera que logró cumplir con el programa de hogares ancianos y de casas de abuelos. Y después han seguido, a partir de la identificación de nuevas necesidades, ampliando las capacidades en los hogares ancianos y en las propias casas de abuelos y creando otras instituciones. Pero lo importante es esto, que ustedes hoy están mostrando. No es solamente que lo inauguraron un día, es que realmente tengamos una política de mantenimiento que permita que la infraestructura garantice, junto al recurso humano aquí, que es lo más importante, dar un servicio de calidad a estas personas, que esta es su casa, que es aquí donde permanecen. Y tenemos que lograr que desde aquí también la esperanza de vida pueda crecer. Mientras se inauguró en el Boulevard Cienfueguero la entidad comercial Dragón Dorado, la panadería Dulcería destinará sus ventas en moneda nacional al pueblo como parte de las elaboraciones que puedan generar en un área de producción creado in situ, además de los encadenamientos con otros actores económicos de la provincia que tributen a este encargo estatal. Las producciones terminadas, como hemos podido apreciar, que ustedes pueden poner aquí a disposición del pueblo Cienfueguero o otros productos que pueden ser de MIPYME, de otras empresas estatales, pueda acompañar a todos los servicios aquí de dulcería, que realmente se aprecia por lo que he podido ver, que son productos de una magnífica calidad. Pero esa calidad hay que mantener. Lo otro es que hay que esmerarse en el trato. Es parte del quehacer transformador en varios contextos socioeconómicos de Cienfuegos en conmemoración al Día de la Rebeldía Nacional. Estas obras tienen como propósito garantizar mejores servicios al pueblo, que tendrán el reto de ser sostenibles para el bienestar colectivo. Mayelín del Sol, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.